A continuación, vamos a hablar sobre Amazon CloudFront. Sin embargo, antes de entrar a definir qué es esto, para qué sirve, es bien importante que yo te contextualice porque me interesa realmente que aprendas. Ahora, todas las clases que estamos viendo son muy importantes, así que espero tu especial atención en cada una de las lecciones que estás viendo, incluyendo este video. Ahora bien, en clases pasadas habíamos hablado sobre Amazon S3 y dijimos que básicamente servía para escribir y leer objetos y explicamos toda esta parafernalia sobre Amazon S3. Recordarás que Amazon S3 es un servicio regional, es decir, que el servicio per se está en una región específica del mundo que nosotros seleccionemos. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar una región por acá en Estados Unidos, puede ser esta. Bien, y en esta región nosotros decidimos subir, cargar los documentos de nuestro sitio web, las imágenes, los videos, los archivos PDFs, todo lo que necesitemos para nuestro sitio web. Queda aquí, en Amazon S3. ¿Qué pasa entonces? Tú entenderás que las imágenes, los videos, suelen ser archivos grandes, ¿cierto? Y por lo tanto, son uno de los recursos más difíciles o más tardados de cargar. Si nosotros solicitamos dichos archivos S3 desde una región cercana a Estados Unidos, no hay mayor problema. ¿Por qué? Pues porque la latencia no es tanta. ¿Qué pasa entonces si yo estoy solicitando un video de Amazon S3 desde Australia? Bien, entonces dicho video, la latencia es mucho mayor, porque estoy tratando de solicitar un video de un extremo del mundo al otro y básicamente tiene que traerse ese video desde Estados Unidos hasta Australia. Eso es bastante tiempo, demasiado. Es aquí donde aparece CloudFront, que básicamente es el CDN de Amazon o de AWS. Y cuando termines esta clase, vas a tener una herramienta que te permitirá distribuir tu contenido alrededor del mundo para poder disminuir la latencia y entregar de manera mucho más rápida a los usuarios finales cierto tipo de contenido. Pero entonces, antes de hablar de CloudFront, es importantísimo entender el concepto de centro de datos y de Edge Locations. Como recordarás en clases pasadas, te dije que un centro de datos son grandes instalaciones que alojan servidores y hardware de almacenamiento. Es decir, haz de cuenta que es una casa, una habitación, el cual tiene servidores y esa casa, ese lugar es una instalación ambientada para que los servidores puedan estar ahí 24/7 sin apagarse. Es eso, es un edificio, es una casa o una habitación, una instalación con los servidores en condiciones apropiadas. Y básicamente ese centro de datos está diseñado para almacenar y procesar grandes cantidades de datos y ejecutar aplicaciones. Esa es la funcionalidad del centro de datos. Pero ¿qué es un Edge Location? ¿Qué es eso? Son centros de datos también, pero más pequeños y están distribuidos globalmente. Bien, aquí me equivoqué, es globalmente. Están distribuidos de manera mundial. Y su función es otra. Principalmente almacenan caché y entregan contenido con baja latencia. Y básicamente las Edge Location están optimizadas para la distribución rápida de contenido, no almacenamiento o procesamiento masivo. ¿Esto qué quiere decir? Que Edge Locations son centros de datos más pequeños a nivel mundial, ¿sí? Que están distribuidos a nivel mundial, con el objetivo de guardar cosas más pequeñas como imágenes, videos, archivos y de este estilo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entonces entre Edge Locations y centro de datos? Su uso, ¿bien? Y su distribución. Los centros de datos se utilizan para almacenamiento y procesamiento general, mientras que las Edge Locations se utilizan para entregar contenido rápidamente a los usuarios. Adicionalmente, las Edge Location están distribuidas globalmente para estar más cerca de los usuarios finales.
Nosotros contamos con Amazon Web Services con más de 400 ad locations alrededor del mundo. ¿Bien? Entonces, en otras palabras, un centro de datos y una ad locations, básicamente ambas son lo mismo, pero tienen funcionamientos diferentes y tienen usos diferentes. Ejemplo, las ad locations son centros de datos más pequeños distribuidos a lo largo del mundo con el objetivo de entregar y servir contenido como imágenes, videos, archivos como tal. Mientras que los centros de datos se encargan de almacenar aplicaciones y ejecutarlas, por así decirlo. Ahora, continuando, es bien importante entender el concepto de CDN y básicamente es una red de servidores distribuidos globalmente que trabajan juntos para entregar contenido a Internet de manera rápida y eficiente a los usuarios. Su objetivo es crear una copia de un contenido en múltiples servidores, es decir, las ad locations, y entregar dicho contenido al usuario desde el servidor más cercano a él, reduciendo entonces el tiempo de carga. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a devolver aquí. Que cuando yo utilizo un CDN, el CDN replica la información en diferentes puntos estratégicos alrededor del mundo. Es decir, que si yo tengo aquí un Amazon S3 y yo subo una imagen, lo que hace el CDN o la tarea del CDN es obtener esa imagen y replicarla en diferentes puntos llamados ad locations alrededor del mundo, con el objetivo de que si replica aquí si replica aquí el contenido y yo que estoy en Colombia trato de acceder a él, pues no tiene sentido que yo cargue el contenido desde Australia, no, sino que se detecta que estoy cerca de este ad locations y por lo tanto me trae este contenido y con eso disminuyo la latencia, ¿bien? Y cargo el contenido mucho más rápido. Así que el CDN se encarga de replicar el contenido a lo largo del mundo, del planeta Tierra, en diferentes ad locations, en diferentes centros de datos, y de entregar ese contenido en función a la distancia en la que se encuentra el usuario. Es decir, trata de encontrar el servidor que está más cercano al usuario, utilizar la imagen o el contenido, el video, el archivo, y entregárselo desde el servidor más cercano a él. Bien, y es muy importante tener en cuenta que el objetivo principal del CDN es servir contenido, imágenes, videos, archivos estáticos como HTML, CSS y JavaScript, y esto lo hace para reducir la latencia y la velocidad. Ahora, ¿qué es CloudFront? Básicamente, CloudFront es el servicio de CDN de AWS. Funciona entregando contenido como imágenes, videos y archivos desde diferentes ad locations distribuidas globalmente para reducir la latencia y mejorar la velocidad de carga. Para nosotros, es decir, con un CloudFront, nosotros estamos creando un CDN que cuando nosotros configuramos CloudFront, lo que estamos haciendo es decirle: obténme este archivo del S3. Distribúyelo a lo largo del mundo y entrégalo más rápidamente a los usuarios finales. Aquí es importante tener en cuenta que cuando nosotros creamos un CloudFront, debemos de configurar OAC, que esto es un Origin and Access Control, y esto básicamente es una política de seguridad mejorada para CloudFront, no es más. Y es importante también tener en cuenta que este servicio es ideal para contenidos estáticos que deben de estar disponibles en todas partes. Por ejemplo, imágenes, videos, archivos. Así que yo te recomiendo que desde ahora en adelante no utilices S3 como tal, sino que utilices CloudFront, porque es el servicio que te va a permitir entregar los assets de manera más rápida. Porque si tú defines tu servicio de S3 por acá, y tu usuario está por acá y tú tratas de cargar ese contenido directamente con el enlace de S3, entonces se va a demorar mucho más. En cambio, si utilizas CloudFront, dicho contenido se va a replicar estratégicamente alrededor del globo y va a ser distribuido y cargado también estratégicamente en función de la distancia del usuario con el servidor más cercano.
y así va a reducir la latencia. Espero estarme explicando bien. Bien, entonces aquí está el funcionamiento de CloudFront. Es algo muy general, muy superficial, pero podemos verlo. Básicamente asocias tu contenido almacenado en un origen como Amazon S3 a una distribución de CloudFront. CloudFront se encarga de distribuir copias de tu contenido a diferentes ad locations alrededor del mundo y las entrega a un usuario, entrega un usuario cuando un usuario solicita tu contenido, CloudFront lo sirve desde la ad location más cercana al usuario. Y si el contenido no está en la ad locations, CloudFront lo obtiene del origen, es decir, del S3, lo almacena en caché y luego lo entrega al usuario. Idea adicional, actualizaciones. Las futuras solicitudes del mismo contenido se sirven desde la caché de la Ad Locations, acelerando la entrega. ¿Y qué beneficios tiene esto? Bueno, menor latencia, es decir, carga el contenido mucho más rápida porque está entregándole el contenido desde la ubicación más cercana al usuario. Bien. Escalabilidad, ya que maneja grandes volúmenes de tráfico sin sobrecargar el servidor de origen. Esto es muy importante porque el CDN se encarga de distribuir las solicitudes y de obtener el recurso desde el servidor más cercano. No las está pidiendo todas directamente desde el S3, sino que está distribuyendo las solicitudes y está trayéndolo desde el servidor más cercano. Y seguridad ofrece protección contra ataques DDoS. Entonces, ya entendiendo la teoría, pues vamos a la práctica. Voy a ir para mi consola de Amazon S3. Y lo primero que voy a hacer es crear un bucket en S3. Bien, una vez más, yo creo que esto ya lo he explicado. Voy a darle clic aquí en S3. Bien, se me renderiza este sitio y le puedo dar clic aquí en crear S3. Si quiero, puedo darle clic aquí en buckets y aquí pueden ver los buckets que tengo en este momento. Puedo desplegar acá y también darle clic acá y se me va a desplegar la misma interfaz. También puedo seguir dándole clic aquí en Bucket, crear Bucket. Se me despliega esta interfaz o se me renderiza esta interfaz que estamos viendo a continuación, la cual he explicado previamente en otros videos, te recomiendo verla. Y aquí simplemente voy a crear un Bucket, voy a ponerle Freakyland-Images. Perfecto. Y no voy a hacerle nada más. Bien, no voy a hacerle nada más, voy a bloquear todo el acceso, voy a dejarlo así, voy a darle crear bucket. Perfecto, aquí está Freakyland-Images. Una vez más, si ven algo raro, muchachos, por favor entiendan que soy un hombre soltero de 30 años, así que ya ustedes entenderán. Entonces, supongamos que yo quiero subir una imagen a mi bucket, voy a subir a este paisaje y voy a cargarla. Bien. Y observen, ya en mi bucket Freakyland Images, aquí está mi landscape. Así que yo puedo darle clic acá y ya simplemente tendría acceso a mi imagen. Observen, ya tengo acceso a mi imagen que acabo de cargar. Es decir, tengo un bucket el cual está almacenando las imágenes. Pero este bucket está en norte de Virginia. Bien, está en Estados Unidos. ¿Qué pasa entonces si llega una persona de Japón y quiere ver esta imagen justo como yo lo estoy haciendo? Pues se va a demorar mucho más en cargarla. ¿Vale? Entonces lo que yo necesito es necesito algo que agarre el contenido de mi bucket, es decir, si hay 1000, si hay 10.000, agarre todos los 10.000 y lo replique alrededor del mundo, ¿bien? Y distribuya la carga y los sirva a mis clientes en función a su distancia. Es decir, que si una persona carga esta imagen desde Japón y resulta que esta misma imagen está más cerca, está por allá en Australia o está por allá en Japón mismo, entonces que cargue esta imagen desde el servidor de Japón y que me haga todo esto automáticamente, de manera transparente, sin yo tener que configurar mucho. Bueno, entonces es ahí donde aparece el famoso CloudFront. De esta manera, mírenlo, es este. Le damos clic ahí, se nos renderiza esta interfaz, observen, y aquí nos dicen, ok, usted debe de crear una nueva distribución. Vamos a crearla.
elegimos el dominio, que en este caso es el S3, es importante tener en cuenta que nosotros podemos tener otro tipo de contenido con CloudFront. Podemos tener balanceadores de carga, gateways, pero en este caso, fijémonos en el S3. ¿Bien? Y listo, estoy diciéndole que todos los archivos de mi S3 que acabo de crear va a ser replicado estratégicamente alrededor del mundo para que pueda servirlo de una manera mucho más rápida a mis usuarios finales. ¿Bien? Entonces ya con eso le damos, cambiamos de public a OAC, ¿recuerdan? OAC. Y vamos a crear un nuevo OAC y simplemente le damos clic en crear. Y listo. Listo, ya eso sería todo lo que hay que hacer, básicamente, para crear nuestro CloudFront. Entonces observen que ya tenemos nuestro Freakyland, o sea, ya tenemos nuestro CloudFront asociados a nuestro Freakyland, tenemos el OAC y dice que debemos de cambiar las políticas de Amazon S3 de nuestro Freakyland Images. Y tiene todo el sentido del mundo, piénsalo. Nosotros queremos darle políticas de acceso a este Amazon S3, ¿bien? Y que se sirva a través de CloudFront. Entonces tenemos que utilizar a CloudFront como puente para nuestro Freakyland S3, así que ya lo vamos a hacer en un ratico. Me dirijo en a la parte inferior y simplemente activo aquí donde dice Web Application Firewall, le doy Do not create security protections o Do not enable security protections. Y ya, eso sería todo. Le damos crear distribución. Y listo, muchachos. Ya, básicamente solo nos falta un paso. El paso que nos falta es actualizar la política del Amazon S3. Así que simplemente le doy clic aquí. Le doy clic acá. Miren, voy a cerrar y voy a darle clic aquí. Y voy a copiar la política. Esta política ya está definida por defecto. Ya Amazon nos la dio. Voy a copiarla. Y aquí en la pestaña que se me está cargando de Freakyland Images, por aquí debería decir permisos en algún lado. En política del bucket, voy a darle clic en editar. Y simplemente pego la política que me fue provista por Amazon Web Services. Y le doy en guardar cambios. Vamos a verificar si efectivamente todo ha quedado bien. Tiene todo el acceso del público bloqueado y vamos a servir las imágenes a través de CloudFront. Observen, observen la política. ¿Qué falta ahora? Esa es la gran pregunta del millón. ¿Qué falta ahora? Lo que está haciendo en este momento, ustedes observan que dice desplegando, es obtener todos los recursos de mi Amazon S3 de Freakyland Images. No importa cuántas haya, y lo está replicando alrededor del mundo. Es decir, esta imagen que acabo de subir la está guardando estratégicamente en diferentes ad locations alrededor del mundo. Bien, con el objetivo de servirlas más estratégicamente en función a la cercanía o a la distancia del usuario final. Es decir, que si esto está al norte de Virginia, el CloudFront obtiene esta imagen y la replica en Europa, en Alemania. ¿Bien? Eso quiere decir que si una persona de España trata de acceder a esta imagen, no la va a traer desde el norte de Virginia, en Estados Unidos, sino que la va a traer desde el servidor de Alemania, en donde se encuentra esta imagen. ¿Vale? ¿Y cómo la va a traer? Bueno, nosotros simplemente debemos de copiar este enlace, de esperar que termine, ¿no? Pues que si esto no termina, olvídese que lo va a hacer. Tenemos que esperar a que despliegue todo, no hay otra. Pero una vez que despliegue todo, lo único que tenemos que hacer es proveer de esta imagen a nuestro navegador. ¿Y cómo lo hacemos? En CloudFront nos da este enlace, que es el nombre de la distribución, y lo pegamos en el navegador. Y después le damos slash, el nombre de la imagen o el nombre del recurso o el nombre del objeto que necesitemos de nuestro Amazon S3. En este caso es landscape.jpg. Y con esto, cuando esto ya esté desplegado, pues debería de servirme sin mayor problema mi imagen. ¿Cuánto se demora?
Bueno, la verdad es que no lo sé. Él puede demorarse unos 2, 3, 4 minuticos en hacer esa tarea, dependiendo también de cuántos archivos tengas en tu S3, dependiendo de muchas cosas. Pero aquí simplemente tenemos que esperar y no hacer más. Sin embargo, mientras esto termina, vamos a ir viendo la interfaz de CloudTrón, porque está muy interesante. Bien, entonces, una vez más, aquí yo voy a darle clic aquí en CloudTrón. Perfecto. Y observarán que se activa esto, se activa también esta pestaña a la izquierda. Y aquí está la tabla con todas las distribuciones que tienes disponibles. ¿Vale? Y observarán que aquí ya tienes el ID de la distribución, el tipo, y aquí tienen el origen. Que si tú observas, él te pone el nombre del origen y el tipo. Aquí está diciéndole que es del S3, ¿sí? Es un servicio S3, y me está diciendo de qué región la está trayendo, es decir, de US 1. Y ya con el mero nombre, nosotros tenemos bastante información acerca del CloudTrón, de la distribución que estamos sirviendo alrededor del mundo. Bien, y aquí también nos da el estatus y la última modificación. Vamos a ver si efectivamente, pues ya está. Espérense un segundito. Tratemos de cargar la imagen, capaz y funciona. Y observen, ya no estoy trayendo la imagen desde Amazon S3. Observen que ya el enlace es cloudfront.net. Y en este momento, esta imagen está distribuida alrededor del mundo y la está sirviendo de manera estratégica. ¿Listo? Decir que distribuye esta imagen en Bogotá, y como yo estoy la imagen inicialmente estaba en Norte de Virginia, la replica en Bogotá, y como yo estoy en Cali, entonces ya la consumo directamente desde el Ad Location de Bogotá. Espero haberme explicado bien. Espero que hayas entendido esta clase. Recuerda, por favor, suscribirte a este canal, dejarme tu like, porque es muy importante para mí, para el algoritmo, y seguirme en Instagram como @DFBastidas. Muchas gracias por verme.